Uno, dos, tres. Ya que estamos aquí, cuéntame un poquito que, ¿cómo fue que te hiciste graduado social? ¿Qué te hizo decidirte? Bueno, pues yo creo que a raíz de la pandemia un poco vimos que el trabajo de graduado social pues estaba prácticamente en auge. Cuando muchas empresas cerraron, el graduado social y las propias asesorías pues cuando más trabajo tuvieron. A raíz de eso yo trabajaba por cuenta ajena y decidí a los dos años, en este año, en el 2022, abrirme mi propia asesoría. Entonces, obviamente me colegié. Para mí lo que me da ser graduado social, para mí es un sello de calidad. Es lo que nos diferencia de ser un grado en relaciones laborales normal o alguien de administrativo que se pone a hacer nóminas, ¿vale? Para mí el ser graduado social es un compromiso personal y un sello de calidad que le ofrezco a mis clientes, ¿vale? Yo sí sé que hay compañeros que hay gente que trampea para no colegiarse. Para mí es un compromiso que tengo hacia mis clientes, por lo que comentábamos antes, por ese colegio que te respalda. Sí, yo creo que también el ser graduado social, al propio graduado social, le respalda en que si tienes un problema puedes llamar al colegio y por lo menos pueden ayudarte, siempre te van a intentar apoyar. Somos un colectivo donde si yo sé que tú eres graduado social, al margen de que nos conozcamos o no nos conozcamos, hay un compañerismo y con normalidad nos solemos ayudar, nos solemos apoyar. El cliente te deposita su plena confianza y tú tienes que ayudarlo hasta el final. O sea, y después cuando ves que esa persona pues le va bien, que al final empezó sin tener nociones de nada y lleva ya dos años y ves que le va súper bien, pues ahí también creo que tu trabajo ahí es cuando tiene mérito, ¿no? Que sientes has conseguido también que esa empresa en parte también crezca gracias a ti.